en lo que es obviamente la previa a el acto de mañana, ¿sí? Mañana a las 4 de la tarde está la convocatoria donde va a hablar Cristina Fernández de Kirchner en una Plaza de Mayo que va a estar obviamente colmada de gente, con todos esperando definiciones, todos esperando señales, todos esperando alguna palabrita. La impresión que tenemos varios por las fuentes con las que hablamos, etcétera, es que lo más probable es que no sea mañana el día de definiciones, pero sí que sea el primer acto de campaña ya del Frente de Todos, donde tal vez Cristina diga cuál va a ser su rol dentro de la campaña que ya arranca y que ya estamos ahí. Digo, ya hay que empezar a tomar algún tipo de definiciones, pero nadie sabe igual, nadie sabe. Pero bueno, por análisis, por comentarios, etcétera, lo que nos dicen la mayoría de las fuentes es muy probable que no sea mañana el día que Cristina le levante la mano a alguien en el escenario. Todo puede pasar en el mundo de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, yo voy a cometer la herejía para arrancar el programa de decir que creo que Cristina, en una parte de lo que plantea, está cometiendo un error de cálculo. Y es en la justificación que ella da a su no candidatura. Cristina dijo que no va a ser candidata por un montón de cuestiones. No es una sola la razón por la cual ella no va a ser candidata. Desde cuestiones personales que hemos charlado acá, de si Cristina tiene derecho también, por ejemplo, a decir mi hija me necesita. Mi hija me necesita. Si tiene derecho también a decir yo soy una persona que ya no estoy física y emocionalmente para encarar una campaña electoral y otra presidencia. Si Cristina ya no se pertenece y tiene que hacer lo que le digan sus bases. Ahora, Cristina dio una serie de explicaciones y entre esas explicaciones dio una que dijo: si yo soy candidata, una semana antes de las elecciones la Corte me confirma la condena, me sacan de la boleta y eso es un golpe a la estrategia electoral del Frente de Todos. Yo creo que puede estar acertada en términos electorales, creo que no es acertada en términos judiciales y les voy a decir por qué. Y no es una cuestión procesal, es una cuestión económica. Ustedes saben que yo sostengo ya hace muchos años que el lofer es una cuestión económica, no es una cuestión que esté en el Código Penal. Nosotros, me voy a ir un poquito para atrás, hicimos un trabajo en el Destape de analizar qué pasaba durante el gobierno de Macri cuando Macri tomaba decisiones en política económica. Y qué pasaba en términos judiciales cuando Macri tomaba decisiones en política económica. Y es muy impresionante, y ahora les voy a dar tres o cuatro ejemplos, de que cada vez que Macri iba a tomar una decisión de política económica que iba a ahondar en la destrucción del aparato productivo de este país, había una maniobra judicial fuerte para tapar esa decisión económica. Por ejemplo, las primeras decisiones económicas de Macri, retenciones. 12 de diciembre, Macri asume el 10. El 12 dice, no habrá impunidad para Cristina. Esa fue la tapa de Clarín del 13. Y el 14, Macri anunció la eliminación de las retenciones. O sea, mientras anunciaba la eliminación de las retenciones, te decía, no va a haber impunidad para Cristina. El fin del cepo fue la segunda gran decisión económica de Macri. 17 de diciembre del 2015. Fin del cepo, liberaron la compra y venta de dólares. Ese día, por ejemplo, la sacaron a la fiscal Fein de la causa por la muerte de Nisman. El mismo día se estaba negociando la jura de Rosati y Rosengrantz en la corte y se anunciaba justamente el fin del cepo. Pero recién arrancaba ahí. Hay una que es más notoria, que es el acuerdo con los fondos buitre. Ustedes saben que gran parte de la campaña de Macri fue decirle a los fondos buitre, no acuerden con el gobierno de Cristina porque voy a llegar yo y les voy a pagar lo que quieren y más. Bueno, el 26 de febrero del 2016, apenas asumió Macri, fue la primera convocatoria, la primera citación a indagatoria contra Cristina. 26 de febrero, la citó Bonadío en la causa Dólar Futuro. Tres días después, anunciaban, el 29 de febrero, el 2016 fue un año bisiesto, el 29 de febrero anunciaban el acuerdo con el FMI. Tres días después de la primera indagatoria contra Cristina. El 13 de abril del 2016, Cristina declara por primera vez ante Bonadío. ¿Se acuerdan ese día de lluvia que hubo un montón de gente que la fue a acompañar? Bueno, ese mismo día,
la justicia estadounidense destraba el pago a los fondos buitre. Entre el 15 y el 31 de marzo del 2016, el Congreso argentino aprobó el pago a los fondos buitre. El mismo día que la Cámara de Diputados aprobó el pago a los fondos buitre, Telenoche publicaba el video de la financiera La Rosadita, donde vieron el famoso video que están contando guita en una financiera. O sea, publicaron el video de La Rosadita el mismo día que el Congreso argentino votaba pagarle a los fondos buitre, para que el título de los diarios fuera los bolsos del kirchnerismo y no los bolsos que el macrismo le iba a terminar entregando al FMI, a los fondos buitre, perdón, a los fondos buitre. Y para redondearla, por solo darle algunos ejemplos de los primeros 100 días de Macri, el 3 de abril, Macri aparece en los Panama Papers. El 3 de abril. El 5 de abril, detuvieron a Lázaro Báez por la ruta del dinero K. El 9 de abril, Fariña aparece en la tele e involucra a Cristina Fernández de Kirchner diciendo que se robaron un PBI. El 10 de abril, la justicia imputa a Cristina Fernández de Kirchner por lavado de dinero. O sea, el 3 de abril aparece Macri en los Panama Papers lavando guita y a los 7 días, la que es imputada por lavado de dinero es Cristina. Y puedo seguir así, ¿eh? Toda la presidencia de Macri fue así. Cada vez que iban a tomar una decisión de política económica, tomaban una medida en términos judiciales. ¿Por qué digo esto y por qué digo del error de cálculo de Cristina? ¿Cuál es el cálculo, intuyo yo? Si no es candidata, no solo no se va a acelerar la cuestión judicial una semana antes de las elecciones por una cuestión electoral, sino que también va a dejar de ser tentador para la derecha meterla en cana. Bueno, la derecha ya dijo cuál es su plan económico. El mismo que durante el gobierno de Macri, pero más profundo, más rápido y más fuerte. Ya lo dijo. Bueno, para aplicar el de Macri, tuvieron que hacer todas estas tropelías judiciales. Para aplicar el mismo modelo económico que hicieron durante Macri, van a tener que utilizar también a los tribunales para distraer la atención sobre las medidas económicas que tomen. Mi impresión es que Cristina va a seguir siendo perseguida, sea candidata, no sea candidata. El Poder Judicial se va a dedicar a perseguirla si gana la derecha en este país y quiere hacer de vuelta, el plan económico que hizo con Macri, pero más profundo, más fuerte y más rápido. Por lo tanto, las cuestiones judiciales también van a ser más profundas, más fuertes y más rápidas. En ese contexto creo que arranca mañana la campaña, ¿eh? Mañana va a ser el acto de Cristina a partir de las 4 de la tarde, lo van a poder ver acá en El Destape. Lo que es seguro es que el Lofer no va a ir a elecciones. Un país unido por la radio.